Vamos con información de Lorena Ochoa. El día de ayer estuvo en la Sultana del Norte y esto fue lo que sucedió en Las Misiones. Es como cuando ustedes van a pegar. El club de golf Las Misiones se vistió de manteles largos este lunes al contar en las instalaciones con la mejor mexicana dentro del golf, la tapatía Lorena Ochoa. Sí, pues me da siempre mucha alegría ver a los niños jugar. Increíble, digo, aquí en Las Misiones han hecho un gran trabajo. Hay muchos niños, me parece que más de 80. Y eso es un número, pues, la verdad, de impresionante. Ochoa fue la invitada especial de la Asociación Impulsando el Golf Profesional Mexicano, que organizó el torneo Pro-Am en estos campos. Sin embargo, la ex número uno del mundo se dio tiempo de convivir con los pequeños. Baja. Muy contentos por estar aquí y agradecidos con su apoyo. La tapatía aprovechó para reconocer que México sigue creciendo en el deporte. Incluso habló de los esfuerzos y logros de las golfistas actuales, como Alejandra Llanesa, Lili Álvarez y Carlos Ortiz. El golf es impresionante lo que ha hecho, digo, nuestro país, lo mucho que ha avanzado, la cantidad de aficionados que tiene, los buenos niveles que ha tenido también en torneos internacionales. Además, Lorena Ochoa comentó que le alegra el golf ya se ha tomado en cuenta para los Juegos Olímpicos, comenzando en los centroamericanos que se llevarán en Veracruz, pero descartó que dejará su retiro para buscar las Olimpiadas. Pues felices de los centroamericanos, vamos con un super equipo y hay que seguir trabajando para que México esté muy bien representado. No voy a jugar, ya parece momento, yo ya no estoy en buenas condiciones, no hay jugadoras que están 100% dedicadas a eso, que se merecen más la participación. Así es, la mujer que sembró la semilla del golf en México sigue cuidando de sus frutos y dando un apoyo especial a las mujeres que buscan un lugar en el plano profesional del deporte de los bastones. Pedro Caballero, Noticieros, Televisa.